Buenas noches, señoras y señores. Comenzamos el noticiero regional aquí en Televisión Concepción. En una jornada con cielo mayormente despejado desde la mañana y en horas de la siesta, luego ya empezó a nublarse en horas de la tarde. Una jornada con temperatura fresca. La máxima llegó a 24 grados aquí en la zona de Concepción. En esta jornada del día feriado 12 de junio, día de la firma de la Paz del Chaco en 1935. Vamos a tener la información nacional con relación a este tema, qué publicaron los diarios con relación al protocolo de paz firmado en 1935. Vamos a tener aquí en el noticiero regional ya en el primer bloque. Pero vamos a títulos de temas locales que hoy vamos a estar desarrollando en nuestro espacio informativo. La información del ámbito policial: una persona falleció en un colectivo. La misma estaba siendo trasladada desde Vallemí, justamente por problemas de salud. El gobernador sigue esperanzado de que el gobierno haga algo a favor del departamento de Concepción, esto luego de la reunión que se tuvo donde se le presentó al ministro de Obras Públicas la situación calamitosa de la ruta Concepción-Pozo Colorado. Mientras que el intendente se mostró totalmente negativo ante alguna falta de respuesta, hasta la falta de respuesta del ministro de Obras Públicas con relación a la reparación de caminos. Casos de accidente ocurrido en la zona de Ibuyaú: un colectivo embistió por un tractor, varias personas quedaron heridas. Hoy es 12 de junio, se recuerda la firma del protocolo de paz con el que se puso fin a la guerra del Chaco, en el Chaco paraguayo precisamente. Vamos a esta información que nos cuenta cómo se pronunciaron los diarios en aquella época cuando se confirmó el cese al fuego en el Chaco. En los días previos al fin de la guerra, los trascendidos en los diarios eran desesperantes. Hablaban de la rendición de miles de soldados bolivianos y que pronto los campanarios iban a repicar la ansiada paz. Junio de 1935. ¿Cómo habrán informado los medios de aquella época el fin de la guerra del Chaco? Nada menos que la firma de un protocolo de paz que daba fin a esa contienda que enfrentó a Paraguay y Bolivia. Para averiguarlo, vinimos a la Biblioteca Nacional. ¿El periódico? El periódico, creo. Sí, el periódico en la guerra del Chaco. ¿Cómo se firmó? La tapa más emblemática, sin duda, es esta del diario El Orden. El miércoles 12 de junio de 1935 hizo el anuncio con un título contundente: se firmó la paz. También publicó el texto del protocolo firmado en Buenos Aires. Mientras, el diario Crítica informó que los cancilleres sudamericanos suscribieron la paz del Chaco. Recién al día siguiente publicó la confirmación. El periódico, haciendo gala de su nombre, criticó a su competencia por disputarse la gloria de la primicia. Y es que la tapa que finalmente quedó en la historia es la del diario El Orden, que se jugó con un gran titular. No hacía falta nada más. Los días siguientes fueron de júbilo. Los periódicos daban cuenta de los festejos ciudadanos, sin olvidar a quienes dieron su vida por el Chaco.
Y como es tradicional, esta mañana se realizó en Concepción el acto de recordación de la paz del Chaco, esto como todos los años. En Loreto también se realizó la recordación de la paz del Chaco con el tradicional desfile. Esto se realiza cada año en las calles principales de la ciudad de Loreto, con participación de todas las instituciones públicas y privadas de la zona y también invitados especiales. Esto ocurría el día de hoy en la ciudad de Loreto. La concurrida calle principal de Loreto, que tuvo justamente de nuevo la participación de estudiantes, fuerzas vivas, también el acompañamiento de fuerzas armadas y colegios que visitaron esa ciudad para la participación de este desfile, que es tradicional cada 12 de junio. Entonces también nuestras congratulaciones para los organizadores y participantes de este desfile en la ciudad de Loreto. Reitero, en Concepción se realizó el tradicional acto también de recordación en la Casa de la Cultura, con participación de autoridades locales, invitados especiales y estudiantes. Vamos a la información del ámbito policial. Un accidente con derivación fatal ocurrió en la zona de Orqueta. Un vehículo embistió por un árbol. El conductor falleció en esa ocasión. Este hecho ocurrió ya a primeras horas del día de la fecha, a las 3 horas, sobre la ruta Quinta General Bernardino Caballero, a la altura del kilómetro 31, protagonizado por un automóvil modelo March color plateado de la marca Nissan, guiado por su propietario José Aníbal Ferreira González, de 34 años, domiciliado en el barrio Las Palmas de la ciudad de Orqueta. En el momento, el mismo falleció en el momento, diagnosticando la causa probable de muerte, traumatismo de tórax cerrado. Según averiguaciones de algunos testigos, el mismo iba sobre la ruta Quinta a una gran velocidad y a raíz de eso perdió el control del rodado, yendo a impactar por un árbol, donde se produjo el deceso de esta persona. Se constituyó en el sitio el fiscal de turno, también el médico forense y personal de criminalística, a fin de levantar evidencias del lugar, y posteriormente, terminados los trámites, el cuerpo sin vida de esta persona fue entregado a sus familiares. El hecho fue informado al Ministerio Público. Y otra información del ámbito policial tiene que ver con el caso del fallecimiento del pasajero de un colectivo. El mismo estaba siendo trasladado desde la ciudad de Vallemí hasta Concepción. Tenía problemas de salud y falleció al llegar a la terminal de ómnibus de Concepción. Sí, parece que estaba internado allá y después los doctores dijeron para traer acá. ¿En qué asiento estaba viniendo? 19-20. ¿Entre dos estaba viniendo? Su pariente todito está ahí. Ah, ya. Bueno, ¿y entonces ustedes comunicaron de inmediato? Sí, al instante. ¿En qué parte se dieron cuenta que él...? Y ahí cuando se va a bajar. ¿Acá llegar? Al llegar, acá nomás ya. Y su pariente quiere bajar y se encontró ahí ya. Está muerto, se dio cuenta ahí que está muerto. ¿Dónde se subió el pasajero? Salida de Vallemí. ¿Ya tiene la identidad? Ahí ya tiene todo, la señora. Ahí está su pariente y todo. Sí, ya subo hoy. Areyema. Areyema tuvo provocado y tuvo curija hoy que a mi toño interno y valle mi papi. Y pues extremado, pues y mi doctor Arubelu, Arucheco, a pesar que esté lento mano. Vaya, señora, si no hay caso, la ambulancia me voy a echar la hoja. Me botaron muy 300, ahora eso, pero no haré curija. 300.000 hoy votamos ahí la ambulancia, ¿no? Sí. Lo vuelvo a Guasaguri. ¿Upermo o peguero un te colectivo? O pues, me digo, soy curido, todo apellido, es un patagüero, me dijo, guacho estudio, ya puedo apagar. ¿Más doctor o pues, sí? Doctor. Director. ¿Director de qué? ¿Del hospital o de? Centro de salud. ¿El centro de salud? Sí. Este fin de semana fue noticia el caso de incendio de una pizzería en nuestra ciudad. Conversamos con el propietario de esta empresa siniestrada el pasado sábado, donde hubo una pérdida millonaria. Lo que sucedió acá para mí sigue siendo un hecho inexplicable, porque yo soy una persona muy meticulosa, a pesar de repente la precariedad de las instalaciones.
siempre traté de cuidar las instalaciones eléctricas, poner en condiciones mi adquirir equipamiento siempre de buena calidad para que no justamente me pase este tipo de cosas. Y pasó de repente, yo incluso me suelo quedar a dormir acá para evitar cualquier incidente. Y en media hora que salí como para irme a almorzar con mi mamá, que me invitó un almuerzo que preparó, y media hora me ausenté, y en esa media hora pasó todo. Yo vine y avisoré el humo desde lejos luego. Y al acercarme yo ya encontré los bomberos acá, un montón de gente tratando de opacar el fuego. Y no se pudo hacer nada, perdí todo. Prácticamente estoy en la calle ahora. Equipamiento que yo compré en toditos industriales para la pizzería, todas las mesas, sillas, incluso yo una riñonera que tenía llena de dinero, que mi idea era pagar las deudas que tenía, de repente cuotas de bancos, cooperativas, incluso acá mis alquileres. Se me quemó todito, se carbonizó todo prácticamente. ¿Y ahora cómo sigue este proyecto? ¿Hay que empezar de cero? ¿Cuál es tu espíritu? Y ahora empezar de cero, no hay de otra, que como dijo mi papá, al estilo Chaco, en el Chaco toreas y de repente te caes encima del toro, y antes de que te caigas todo tenés que levantarte ya otra vez por si el toro te vuelve a chocar. Entonces esa es la actitud ahora. Gracias a Dios acá estoy muy contento con la gente de Concepción, que siempre fue solidaria conmigo, amigos que se acercaron, tengo un amigo que me prestó un horno a gas que estoy haciendo uso desde anoche ya. Fui comprando otra vez y de a poquito la materia prima, harina, manteca, levadura. Empecé ya lo otra vez a hacer la masa en un departamento que le estoy alquilando a mi mamá, que a quien le tengo siempre entre mis prioridades. Y la idea es recomenzar de cero. No de cero desde el sentido de que la experiencia que me gané ya en estos 2 años es invaluable, ¿verdad? Vamos a la pausa. En el próximo bloque, la información sobre los temas que trataron las autoridades de Concepción con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. El intendente quedó bastante decepcionado del ministro de Obras, ya que se sintió de que Concepción está fuera de los proyectos del gobierno. Esto luego de la reunión con el ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona. Detalles en el próximo bloque.